Muy buenas, chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un directo, bueno, no un directo, no, qué manía, estoy acostumbrado ya a estas cosas, no, bienvenidos a un estreno, vamos a probar a hacer un estreno, voy a intentar hacer un speedrun de Resident Evil 3 Nemesis, esta vez lo voy a hacer en diferido, lo vamos a hacer en plan estreno, voy a estar con vosotros seguramente aquí abajo, ¿vale? Estaré con vosotros en el chat y vamos a ver qué tal se nos da el... un speedrun de este Resident Evil 3, el clásico, el que conocemos de toda la vida. Y lo vamos a intentar, pero esta vez lo voy a hacer, como estáis viendo, en estreno, ¿vale? Sin leer comentarios, ni intentar no distraerme, pero eso va a ser difícil, dada mi... Mi cerebro de zapato, como dice Reina. Y nada, chavales, pues daros a todos las gracias por estar aquí. Seguramente si hay poca gente, pues bueno, los que estéis, agradecido de que estéis por aquí, chicos. Y como no, que siempre estéis echándome una mano en todo. Muchas gracias, pero antes de comenzar, ya lo sabéis, os pido que dejéis un buen like. Y como no, si sois nuevos, suscríbanse al canal. Así que nada, chavales, comenzamos. Vamos a jugarlo en modo fácil para hacer el speedrun más llevadero, más tranquilo. Estamos en casa hoy día 21, sábado. Y vamos a darlo todo. Pam. Vamos allá, no vamos a entretenernos. Voy a intentar ir lo máximo que pueda de rápido. Y a ver si lo logramos. Así que nada, vamos allá. Comenzamos con Jill Valentine. Voy a intentarme no distraerme. Vámonos, comenzamos. Primer zombie. Lo tiramos. Eso es, Jill. Venga, vámonos. Venga, esta cinemática no se puede evitar. Un saludo para todos los que estáis en la sala, todos los que estáis en el chat. No puedo ver quién sois, pero gracias si hay alguien en la sala ahora mismo en el chat. No olvidéis mucha atención en compartir el directo y en dejar un buen like. Así que nada, vamos allá, vamos con Jill. Primera fase del juego. 28 de septiembre. The Life. Still alive. Antes de empezar, ya lo sabes, ese grito de guerra para todos los que estáis ahí. Welcome. All right. Stars. Sigo viva. Bueno, vámonos, chavales. Vámonos. Directos. Voy a coger lo que es el spray. Vámonos por las escaleras estas. Deciros que tenéis en mi canal recientemente, acabo de subir un vídeo, chicos, informando de por qué va tan mal YouTube. ¿Vale? Así que si vais a la al canal, ahí... Bueno, vamos a perder aquí un poquito de tiempo. Voy a dejar toda esta mierda. Así que poco más. Cogemos esto para luego un poquito más adelante. Mi récord actual personal, el mío personal, sé que es una tontería, el mío está en 1.49. Uf, pero ya hace tiempo que jugué a esto de speedrun. Así que, uf, estoy seguramente... No sé si intentaré batir o ese tiempo, bajar ese tiempo. Bueno, lo vamos a intentar. Voy a intentar no entretenerme mucho, la verdad. Coger lo más en necesario. Vale, la llave, necesitamos la llave, regresamos, sí. Hay ciertas cosas que tengo que pasar por alto, como por ejemplo coger la escopeta. Como por ejemplo, ¿qué más? En muchos sitios no entretenerme mucho.
Aquí hay un truco que he visto en algún canal. Que se arriman, ¿lo que es? Ahí. Se da media vuelta. Entra y sale de esta puerta. Y una vez entres y salen, los zombies en la puerta ya no están molestándote para poder acceder. Ahí estamos. Este zombie no importa que te coja. Es más, es lo suyo es que te coja. Porque no te quitan nada de sangre. Coges el mechero. Ya digo que jugando en fácil no hace falta... Coges la escopeta. Me cago en la puta. Esta plantita ya que me viene de paso la voy a coger. Por si acaso algún mordisquito en el camino. Estamos. Tenía que saber cómo poner ahí un cronómetro, ¿no? Una cuenta atrás o una, algo así. Pero bueno, ya lo haremos en otro momento. Ahí vamos. Estamos. Voy a toda pastilla, todo lo que puedo. Saludamos a la gente que va entrando al canal, ¿vale? Deciros que no estoy en directo, chicos. Estamos en un estreno, así que me veréis por abajo seguramente comentando las jugadas con vosotros. Vale. Cogemos el mechero. Venga, va. Va tres ahí. Ahí estamos, cogemos el mechero. Vale. Nos vamos de aquí echando chispas. Así que nada, vámonos, vámonos, que nos vamos. Welcome. Thank you. Vámonos, Jill. Qué ganas tengo ya de que salga ese Resident Evil 3 Remake. Por cierto, he visto ya algún mod. Algún mod de Jill con, en Resident Evil 3 Remake, tío. Ya he visto algún mod. Ya hay algún mod por ahí, rolando. Así que... ¿Qué es lo que no van a hacer ya con ese Resident Evil 3, tío? Yo pensaba que... Estamos, vamos. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido que pueda yo, ¿vale? Yo no soy un experto en speedrun y cosas de estas. Ahí hay una pólvora 2, pero voy a pasar de ellas. Ya digo que voy a toda pastilla ya. Por lo menos intentarlo. Me maten o no me maten, hay que intentarlo. Vale, saldrá Nemesis ahora con sus tentáculos poderosos. Saltamos las escenas. Le decimos que sí queremos luchar con el monstruo. Estamos. Lo evitamos un poquito. Cogemos la tarjeta. Vamos. De momento bien, de momento vamos bien. Dentro de lo que cabe, nosotros mismos. Ahí estamos, comprobamos.
Esta es la tarjeta. Vale. Voy a coger. Ya sé que se pierde tiempo en estas cosas, pero es que yo soy muy manco. Yo soy muy manco. Y de momento lo voy a dejar ahí. Nos vamos directamente a poner la tarjeta. Ahora no tengo a nadie que me apuntéis. Vale. 01 131, ¿vale? 131. 131, 0, 131, vale. 131. Cero, 131. Vale. Cero, 131. Ahí estamos. Cogemos la llave de los stars para conseguir la ganzúa. Bueno, bien, esta zona bien. Zona, bueno, lo hemos pasado bastante efectivo, Vale. Muy importante. El lanzapepos. Y cogemos esto aquí. Bueno, y nos vamos. Vale, saltamos esta escena. Continuamos con la marcha. Voy a intentar hacerlo más rápido que pueda. El objetivo no es manquear tanto. Por ahí ya se oye Némesis. Stars. ¿Cómo viene el ovejo, chaval? Viene, pero vamos. Aquí tema, pero vamos. Voy a toda pastilla, ¿eh? Vamos bastante bien, no sé, creo que bastante bien de tiempo, ¿eh? Luego obviamente vienen los puzzles, que seguramente si no se me complica mucho. Bueno, pues es lo que más o menos yo pienso que me puede complicar algo. El tema de los puzzles. O el Némesis. El tema de las...
lo que son las pólvoras, las congelantes, las mezclas y todas estas cosas. Saludo a todos los moderadores que estáis por aquí, como siempre, apoyando en el canal, ya lo sabéis, moderadores, patrocinadores, si estáis por aquí, muchas gracias a todos. Muchas thank yous, espero que todos, también los que estáis en la cuarentena, pues estéis entretenidos, estéis haciendo cosas en familia, de eso se trata, chicos. Así que, pues nada, si os viene bien este vídeo también para entretenimiento, ya lo sabéis que siempre estamos intentando que paséis un día agradable, ya lo sabéis, aquí en el canal. Vale, los perritos estos. A ver. Esto lo voy a coger ya para no perder luego tiempo. Vale. Y son cositas que aunque ahora pierda un poquito de tiempo, luego nos vendrán bien, nos beneficiarán. Ahí tenemos el perro. He de deciros que es la primera vez que estoy jugando este juego sin público, o sea, sin en directo. O sea, es algo raro para mí. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar esto por aquí. Esto por aquí. Esto. 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 Esto de momento no me hace falta. Y esto tampoco. Y vale, yo creo que con eso nos vamos. Vamos a ver a Carlos, que ahora vendrá, creo que cuando vemos a Carlos también. Y que voy a intentar que no me troleen mucho los animalitos estos de mierda. Vale, ahora vienen los... Estos animales son bastante asquerosos, tío. No me caen nada bien, tío. No sé si en el 3 saldrá, en el remake, pero son odiosos, ¿eh? Bastante odiosos estos bichacos, tío. No, no, no los trago, tío. Bueno, vamos directamente a ver a Carlos. Cogemos... Utilizamos la ganzúa. Utilizamos la ganzúa. Vale, vamos a intentar pasar aquí todo esto. Vale. No sé por qué me equivoco siempre ahí. Vale, cogemos el... Creo que es más rápido tirando a Némesis, ¿no? Puede ser. Creo que es más rápido tirando a Némesis escondiéndote en la cocina. Creo, ¿eh? Corre al sótano, escóndete en la cocina. Vamos a escondernos en la cocina. Creo que es más rápido. Creo. ¿Estás crazy? You could have barbecued both of us. Vale, pasamos de Némesis y salimos por aquí. Vale, vamos a coger la manivela. Sí, manivela. Cogemos la manivela que está en la primera puerta que nos vamos a encontrar. Viene por aquí Némesis ya enfureñido. Ya viene con toda su rabia. Cojamos manivela y vamos a por el siguiente cristal. Vale, cogemos el siguiente cristal. Vale, cogemos esa munición de escopeta. Y esto que no se nos olvide.
Vale, voy a dejar el... la Muni. Y la vamos a dejar ahí. No sé si está aquí Nemesis ahora. O creo que si lo haces lo de la cocina no te sale aquí. O no lo sé, ahora veremos. No, no te sale. Te sale creo que a luego. Vamos bien, vamos bien. De Arcade Shops. ¡No! Hijo de perra, tío. No me gusta nada que me engarzara, tío. Qué cabrón. Es que como te enganche, te hace perder mucho el tiempo, ¿eh? Hostia, pero es que el ovejo del nuevo, del remake. Ese con el aliento ese que te tira de dragón, de ovejo, de pueblo, de un animal de charca, de pueblo. Te deja paralizado. Yo no sé a qué le tiene que oler el aliento a Nemesis, pero ojo, que va a inmovilizarte. No sé qué habrá comido, tío. Fabada asturiana o yo qué sé, tío. O le habrán hecho una gacha ahí en Albacete. Pero el aliento del remake del 3 de Nemesis tira para atrás, ¿eh? Venga, vámonos, cielo. Espero que no me cojan esta, tío. O evitarle, porque siempre me pilla por el lado derecho. Voy a intentar pillarle por el lado izquierdo. Porque por el lado derecho, como me viene el lado derecho, me pilla siempre. Voy a probar por el lado este, por el lado izquierdo. Me pilla igual, cabrón. Hijo de puta. Es un perro. Te engarzas sin del pescuezo y no ves un día, ¿eh? Es muy cabrón, ¿eh? Pa, 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 vale, estoy anticipando jugadas. No sé si cae ahora por ahí. Cabrón. Sí salta, ¿eh? En el remake se enganchan las paredes y todo como Spider-Man, tío. Vale, vamos a poner esta. Nos vamos directamente. ¿A dónde nos vamos directamente? Vamos al tranvía, al tren. Vamos al tren. Esta zona también es jodida con los zombies, pero bueno, yo creo que si las haces rápida es como un zigzagueo, ¿no? Ahí. Bien, de momento bien. Es la vuelta cuando jode también, que te sale el del coche, tío. El del coche te suele joder, ¿eh? Aquí ya da muestras de vida el gusano, ¿eh? Cuando hace ¡boom! A ver. Voy a coger una planta. Venga, vamos, rápido, rápido. ¿Por qué tardas tanto para coger una planta, hijica? Este es más hábil ahí. Bueno, vámonos. Vale, ¿aquí qué salía? Ah, un perrito ahí. Sin más...
Y aquí creo que salía otro. Bueno, vale, hay que coger los tres componentes. Tenemos uno ya, que es el cable. Nos falta el aceite. El aceite y, el, y lo otro. No me acuerdo ahora lo otro que era. So Jeff, put this on. Ponte inside. Es como decirle, ponte esto, ¿no? Bueno, vámonos. De momento parece que vamos medio bien. Seguro que el ovejo me diría, graba, chita, graba. Perro cabrón. Mamá huevo. Bueno, luego tenemos que ir. Sí, tenemos que ir ahí. Vale, hay que pensar siempre en adelante, ¿vale? Vamos ahora a la gasolinera, donde vamos a ver el DeLorean, el de Regreso al Futuro. Vamos a verlo. Y vamos a ir a coger una de las. Ahí, no quiero perder ni tiempo, tío. Uf, esta zona es jodida con la mierda, los zombies. Dándote por saco. Como te pille uno, ya te pilla el uno, el otro. Te hacen una bucaque ahí que te cagas. Y te manda a freír monas todo lo que tienes adelantado, ¿eh? Estamos. Vamos a ver a la gasolinera. Creo que aquí hay dos perros. O es el mercenario. Es que no recuerdo ahora muy bien. No, es en mercenarios, ¿no? Donde salen ahí los perros. Este DeLorean. No sabemos si va a salir en el remake. Bien, Mónica, te has quedado a medias. Vamos, chicos, canten conmigo. Vamos. Welcome. All right. Stars. Venga, vámonos. Vamos a sacar el aceite, ¿no? Espera. No recuerdo mal. Vale, de momento no me están dando nada de polvo. Nada de pólvora, tío. Vale, cogemos el almacén de temperatura. Deseas utilizar cierre electrónico. Bien. Perfecto. Este no penséis que lo tengo memorizado, no. Esto es, se hace al azar. Yo lo estoy haciendo al azar, vamos. Y ni cinemáticas ni nada, a tope. Vale. Saltamos de aquí. Vale, cinemática fuera. Otra cinemática fuera. Adiós, Carlos, ya nos vemos más en un futuro, amigo. Vale, vamos ahora a la zona de para coger la pieza del alcalde en la estatua. Cogemos el círculo aquel de bronce, no sé de qué era, para ir a por el libro. Así que hacemos aquí una limpieza masiva. Venga, va. Vale. Cogemos el libro de bronce.
Vale. Hemos dejado tres plantas, pero yo creo que las plantas creo que vamos sobrados, tío. Creo que vamos sobrados, tío. Ahora hay que ir a la fuente, de la fuente volver al alcalde, coger la batería e irnos a por la siguiente. Estamos. No hemos cruzado a Carlos ahí rápidamente, ¿eh? Vale, vamos a por el bicho que os he dicho. Dejamos el libro aquí. Cogemos el otro. Cogemos este, el futuro está en nuestras manos. Vale, y nos vamos. Vamos a poner el bicho aquel a la estatua para conseguir lo que es la, pues la batería, ¿no? Para bajar con el ascensor, para coger el aparato electrónico, ¿no? Que nos hace falta para conectar lo que es el tranvía. Vamos a tope. No sé si me va a coger este. Vale, este vomita como un cerdo. Muchas cosas de las que estoy haciendo es porque las veo en otros canales y puedo no perder tiempo con las cinemáticas, obviamente. Cinemáticas y con los parones. Para no perder tiempo disparando, ¿no? Que eso pierdes un tiempo valioso, la verdad. Este sí que lo voy a liquidar de aquí en medio. Vale, cogemos y ponemos esto. Nos va a dar la batería. Vale, nos va a dar la batería. Estamos, coge la batería, yes. Y nos vamos, chicos. Nos vamos a por el siguiente ítem. Es el bicho este electrónico. Que ahí viene uno de los primeros puzzles raros, que a mí me salen fatal, tío. Estoy yendo muy rápido para lo que soy yo, vamos. Y aún así intento siempre que tengáis siempre palabras, intentar, pues, saludaros a todos los que estáis en el chat, seguro que sois algunos por aquí. Así que un saludo para todos los que estáis por aquí, chicos. Deciros que no estoy en directo, ¿vale? Pero estoy en estreno. No puedo leeros, pero sí puedo miraros en el chat, que estoy con vosotros en el chat. ¿De dónde vas? Esta zona... ¡No, tío! Esta mierda... Porque es una mierda. Mira que me caen mal estos bichos, tío. Me caen muy mal, tío. Vamos, Jill. Está claro que hay gente que lo hace esto... Son verdaderos pros. Yo intento imitarlos. Yo soy la marca Hacendado, ¿vale? De los que hacen los speedruns. Pero es mi manera de hacer speedruns. Venga, vámonos, chill. ¡Hostia! ¡Oh, tío! Esta zona... ¡Mírala, tío! ¡Está herido! Ahora, tomamos por culo la cabeza. Ah, tío, he perdido de tiempo ahí, precioso. En que aquí seguramente sí que pierda algún tiempo, tío. Aquí sí que puede ser que pierda algún tiempo. No me están dando plantas ni nada, tío. Veremos a ver cómo me cargo luego a Némesis, tío. Bueno, nos apañaremos con lo que tengamos, tío.
Hombre, por lo menos ahí tengo tres amarillas. Vale, voy a cogerlas. En que realmente yo lo que necesito. Porque el bazooka sí que lo cogí. Aquí estará la Magnum. Si no recuerdo mal. Vamos a ver, tengo. Era roja. Azul. 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 Esa habíamos una. Lo que no sé si es la del componente electrónico. Pues. Sí, es la del componente electrónico. La otra es la Magnum. Así que la Magnum le van a dar por saco, tío. Tenía que haber salido por detrás, creo que es más rápida. Creo, ¿eh? Pero bueno, ya la hemos hecho esta. Jazz manías, tío. Raíces de mi corazón. Bueno, llevamos casi media hora, ¿no? Media horita llevamos. Ahora hay que. El gusano. El gusano creo que es. Ahora sí creo que tenemos que enfrentarnos al gusano. Prepararnos todos los que son los componentes para arrancar el tranvía. Y luego ya, pues vamos a lo que es el campanario, ¿no? La zona aquella. Ya utilizamos a Carlos después del primer enfrentamiento con Nemesio. Aquí sí que vamos a hacer un punto de inflexión. No voy a guardar, simplemente voy a coger lo que me hace falta. Quiero arriesgarme, quiero arriesgarme. En que no sé si sería bueno arriesgar aquí, ¿eh? El gusano, como te trolé, la cagas, tío. El gusano. Vale. Hostia, no, tío. Ha perdido un tiempo ahí precioso, tío. Tengo que ir a por la. A por la manguera, tío. Qué grave error, ¿eh? He perdido un tiempo precioso ahí, tío. Me cago en la puta, tío. Son cosas que pasan, tío. La manguera, tío, la manguera. Dios, qué fallo, tío. Dios, qué fallo. He perdido ahí un minuto y medio, tío, se puede decir. Minuto y medio por lo menos he perdido, ¿eh? Minuto y medio perdido seguro, tío. Con lo bien que iba, tío. Ah, fallo, ¿eh? Minuto y medio seguro, vamos. Minuto y medio. Por ahí rondará, fallo. Pero bueno, chicos, es lo que hay. Estamos ahí, vamos a tope. ¡Vamos ahí! ¡Stars! Hostia, tengo calor y todo, tío. Hace calor hoy, ¿eh? Por lo menos yo tengo calor, ¿eh? No corre nada de aire hoy.
cuervos. Los cuervos. La plaga. Muy rápido yo pensaba ya, ¿eh? Me he quedado todo esto. Tom, 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 tom. Te viviré hundido entre memoria. Caminaré. Vamos a decirle que sí. ¿A qué la quieres? Luego sigue, sí, luego después de esto ya el gusano. Cabrón. Aún me ha tenido que soltar la patilla, ¿eh? Aún me ha matado con la patilla y ¡ping! Me ha quitado sangre el perro. Tía, perros están salvajados, tío. Ta, 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 ta. Venga, esa manguerita buena. Falta la mezcla del aceite, tío. Donde ponemos la contraseña aquella de... Abravil, ¿no? La mierda esa, ¿cómo se llama? Aquí tengo que adelantar todo lo que pueda, tío. Hay que recortar el tiempo que hemos perdido valioso en aquel lado. Wait. Wait. No, esta mierda. Saf Spring. Venga, vamos. La cura del coronavirus. Estaría bien, ¿eh? Saf Spring. Vale, Saf. Es. Spring. Venga, vámonos. Hay que coger lo que nos queda. No sé si aquí me dará algo de pólvora, tío, porque pólvora no ha dado nada más que tres amarillas, tío. Y alguna seguramente que me he dejado yo. Bueno, hay tres rojas ahí. Lo que no sé si... Por lo menos dos sí me voy a llevar. Dos sí nos vamos a llevar. Allá.
Vale, tenemos tres ahí. Que me da igual que me muerdan. Estos de aquí. Estos da igual que te muerdan. Ahí estamos. Cuenta reloj, ¿eh? Una cuenta reloj a tope. Bien. Bien, bien. No nos ha dado ese, cabrón. Esos son unos cabrones, cuidado, ¿eh? Bueno, ahora viene el ovejo. Y ya está, a por el gusano y el tranvía. Estamos ya a más de la mitad, yo creo, ¿eh? Avanzado, ¿eh? Se ha tirado ahí, ¡pap! El misil no ha lanzado, ¿eh? Stars. Pa, 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 pam. ¡Vamos, perritos! La música es espectacular, ¿eh? O sea, de Nemesis es espectacular. El pam, 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 pam. Le mete con toda su alma. Eso, oírlo en una orquesta de música, tiene que ser la hostia, ¿eh? Pam, 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 pam. Todos los trombones ahí. Pam, ta, ta, ta. You can't hide forever. Vale, nos falta pasar un cofre, un baúl y luego otro. Esta mierda. Escala o salta. Escalamos. Se pierde menos tiempo. Estamos. No sé, que me dijo que con la cinemática no pierdes tiempo, ¿no? Algo así, creo que dijiste. Yo que Simba o... No sé quién me lo dijo ahora. Hostia puta. No acordaba yo que había tanto zombie ahí. Hostia. Se ha congregado todo la gente del paro ahí, ¿eh? Me cago en el Satanás. Vamos, tiene que tener unos gemelos, la Jill, espectaculares, ¿eh? Tiene que tener unas piernas preciosas. Welcome. Bueno, vamos ahora sí. Esta zona ya es guardar. Porque ahora sí que viene el gusanano. Y preparamos lo que nos haga falta aquí. El componente eléctrico lo tengo. Bueno, esto lo vamos a dejar. Esto lo cambio por esto. Esto también lo voy a dejar. Esto también. Esto de momento no me hace falta. Esto tampoco. Ya está, yo creo que ya está, ¿no? Combinamos esto con esto. Tenemos los tres. Voy a coger. Ya que estoy. No quiero arriesgar mucho. Uno de estos. Yo creo que ya está, tío. Ni voy a guardar, no voy a arriesgar a guardar aquí. Si guardo, guardo más adelante.
El gusano por mis santos. Que me lo tengo que pasar a la primera, no me tengo que poner nervioso. Es fácil, una vez le pillas el rollo, no es nada difícil, tío. Así que a tope, confío en mí, chavales, confío en vosotros que estéis ahí. No olvidéis dejar un buen like. Y ya lo saben, you can't hide forever. Ahí están los perros poniéndose las botas. Uf, con las enfermedades que hay. Stars. Era una tarde cualquiera en los coches de choques. Stars. Stars. Buen esquive, Jill. Te veo animadita hoy, Le veo on fire. It's just a little bit of a night. Oh, night. Oh, yeah. A little bit of a night. It's just a little bit of a night. Qué bien. Qué bien esta zona, A ver si pasa el coronavirus, tío, que tengo ya unos pelacos. Me veo a lo afro, Vamos. No te quedes en vana mirando la pared. Si va a salir el gusano rompiéndolo todo. Confiaba en mí. Confiaba en mí. Aquí me metió el gafe, creo que fue Silva Valentine, ¿no? Y me terminó matando, tío. Me terminó matando el cabrón en esta zona. Bien. Tenía que entrar por la otra puerta, tío. La otra puerta ya dentro de... Directo, tío. Vale, uno, dos. Tengo que coger esta mierda, oye. Joder. Y tres. All right. It looks like we're ready to go. Here, take this. Okay. Nikolai won't be joining us. I understand. I understand. I'll operate the cable car. Let's go. Vale, eso no puedo levantar. Vale, vamos a ver a Nemesis. Nemesis, you can't hide forever. Mikhail! Stars. Yo quiero saber de dónde aparece Nemesis ahí, tío. Jill! Get out of the cable car now! Mikhail, wait, don't! Get out of here! Hurry! Mikhail. Vamos, Carlos. No, the brakes are out. It's useless. No. Ahí se va a quedar ella, ¿eh? Vale, adelantamos este cacho. Venga, vamos, Jill.
A ver si he matado. Bien, aquí sí que hay cositas, tío. Tengo que cogerlas todas, tío. Como corren los cabrones. Ni una sola palabra, ni gesto, ni mirada. Hasta el amanecer. Vale, vamos a... No quiero perder mucho el tiempo. ¡Joder! ¡Puta! Perdón por la palabra, chicos. Coño, es que abro dos veces por lo mismo y se me olvida, tío. Los nervios, las plagas. Here's a gift for you. Un regalo, venga. Congelantes, ¿no? Venga. Pom, 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 pom. Vale, vamos a por la llave. Tío, me da una rabia coger los memorándums, tío, y todas estas mierdas, tío, porque es que es una espira de tiempo, tío. Pierdes mucho tiempo. Uah. Los peores bichos estos, sin duda. Creo que lo hemos visto en el remake, pero son más pequeños, ¿no? Ta 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 ta. Bueno, vamos allá. No sé qué tiempo llevaremos, tío. Bien, vamos bien. Yo creo que vamos bien, ¿eh? Speedrun, vamos a tope. Estos de aquí, tío, le podríamos llamar los Spider-Man. Siempre están por ahí colgados, tío. Con las ganchas esos, tío. Como los velociraptores, macho. Ahí hay un... Venga, Jill, ni te pares. Arriba. Stars. Estoy sudando, tío. Bueno, no te pares, Jill. Eran sombras. Para arriba, este tío te di. Thank you.
Vale, siguiente puzzle. Necesitamos la llave. Vale, arriba era arriba, abajo. Siguiente. Siguiente. Era arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, arriba. Vale, arriba, arriba. Abajo, arriba. A ver, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Ya está, lo tenemos ya, creo. Tengo la chuletilla ahí, pero me la sé de memoria, pero hay que formar lo que parecería una W, ¿no? Vale, vamos. Vale, conseguimos la llave tempo, ¿no? Si no recuerdo mal. Ah, la llave de Cronos. Creo que juntándolas. Llave de Cronos. Exacto. Vale, bajamos la esta de plata. Y bueno, esto luego lo cogemos, tío. Es que hay que ir directamente. Uf, esta sí que es más jodida, lo que es la... Lo que es el... Vamos a empujarlo. Qué raro es, ¿eh? No estar en directo y estar grabando. Se hace raro, ¿eh? Acostumbrado a... Pues a eso, ¿no? A que... Estar en directo y hablar con la gente. Para mí... Estaría genial... Na, 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 na. Este puzzle es de los jodidos también, ¿eh? No es que sea jodido, pero sí es muy aleatorio. Es aleatorio, tío. Entonces, no sé cómo... ¿En qué dificultad habrá que ponerlo? Yo suelo guiarme siempre por la blanca en medio. La blanca en medio y la más clara al final. Y la marrón a la izquierda del todo. O sea, lo que es la ámbar a la derecha del todo. La blanca en medio es lo que suelo hacer yo. Blanca en medio, siempre pruebo esta mecánica. Aquí la más oscura. Y aquí la marrón. Y luego, pues, ya sabes, combinar, combinar, combinar. Hasta que te dé la suya. Pues mira. A la primera, chicos. Rara vez me sale a la primera, ¿eh? La cabrona esta, tío. Pues mira, por lo menos lo que hemos perdido de tiempo en la otra, hemos adelantado en esta, tío.
ahora sí vamos a por el primer enfrentamiento serio contra Némesis. Nos vamos a enfrentar hasta tres veces. Pues este es ya el primer serio. En este round ya sabéis cómo acaba, ¿no? Las arañas, veremos a ver si salen en el remake, ¿no? Todo el mundo estamos a ver si salen esas arañas peludas y asquerosas. Vale, creo que tenemos la pieza en la ¿Sí? Vale, voy a coger estas dos pólvoras. Voy a guardar. Este sería mi primer guardado. Por si acaso. Diría aquel. Tac, tac, tac. Vale. Vámonos. Cinemática, cinemática on fire. Vale, vámonos. Ya estoy herida. Y acabo de salir, tío. Sorry, Jill. Please, wake up. Wake up. Jill. 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 October 1st. October 1st. Night. I woke up to the sound of falling rain. Follow me. I can't believe I'm still alive. Still alive. Era una tarde cualquiera. ¡Vámonos! Ahora sí que sí. Vamos con Carlitos Brown. Uf. Estaba muy cerca para que me cojan ahí, ¿eh? Los cabrones, tío. No me acordaba ya de esa zona.
vámonos. A veces algunos zombies son bastante inevitables, O sea, te los tienes que comer sí o sí. Veremos a ver, Carlos, qué papel nos depara en el remake. Pero seguramente tendrá un papel estelar, en lo que es el remake. Yo creo que vamos a gozarlo con Carlos, con la ametralladora. Habéis visto que en el remake, dejándote matar con Jill, te pones el modo fácil y utilizas esa ametralladora. Una M16, si no recuerdo mal. Y es un arma pues para divertirte un buen rato, Vale, la campana de la torre para empujarla. Voy a intentar, voy a jugármela. Quería haberlo pasado de golpe, che. No me han dado tiempo. Hospital de Dragon City. Y tenemos los primeros Hunters. ¡No! Está el perro intentando entrar. Hay que perder nada de tiempo aquí. Vale, Carlos, tampoco es tan difícil esta zona. Aquí coges grabadora. Vale, le dice que es un sistema que reconoce las voces. Pulsamos el botón, sí. Introduce la voz. Pulsamos. There also appears to be a slight fracture in his right arm just below. Vale, un lock. Vale, tenemos ese ascensor activado. Vamos a la tercera planta, la primera, y luego a la 3 menos, a la menos 3. Siempre lo suelo hacer así, hay gente que lo hace al revés. Cogemos la llave. Data room. ¿Qué estoy diciendo? Don't shoot. Vale. Vale, vamos a ver el mueble si no nos da mucho por culo. Y la contraseña, ¿vale? Me voy a coger el boli, que soy bastante olvidadizo, tío. Me cago en la puta, tío. Con fomento a la izquierda. 3-2-5. Con fomento a la izquierda. Tenemos que dejarlo. 3-2-5 y con fomento tengo que dejarlo a la izquierda. Me ha puesto en el sitio más lejos, tío. Cabrones. Vale, voy a ponerlo a este lado.
3, 2, 5. Vale. Vale, vámonos a por la base media. A la menos 3. ¿Cuántos de vosotros pensáis que vamos a bajar el tiempo? ¿O si pensáis que el error que hemos tenido al principio nos va a costar caro? No sé, ahora veremos, a ver. Yo creo que... por ahí andaremos, ¿eh? Pero estoy yendo bastante rápido, ¿eh? O eso es lo que yo pienso. Luego a lo mejor... no sé, a lo mejor luego me llevo una desilusión, pero... De momento estoy yendo rápido, ¿eh? Son odiosas estas puertas. ¿Ves estas cositas? Ahí he perdido tiempo mirar en esa mesa porque era en esta. Ay. Aquí activamos esto. Vale. Ok. Me gustaría que este juego... O sea, este juego, el Resident Evil, el Code Verónica... Hicieron un HD Project, que sé que lo están haciendo, así lo traemos al canal. Vale, este era 1, 3, abajo, y el A. Conseguimos el antídoto. Que no voy a perder tiempo ni combinarlo aquí. Vale. Bien, bien. Vamos bien rápido, ¿no? Con Carlos. Carlos Oliveira. Menos 3 no, tío, ya me he equivocado. Está en la planta baja, tío. Dios. Planta baja. Aquí en teoría tiene que haber dos hunters. Vamos que nos vamos, vamos que nos vamos. You can't hide forever. Ahí tenemos un spray, pero no hace falta. Una bomba de tiempo. Vale, ahora tengo que adelantarme a la situación. Cuando coja a Jill, tenemos que coger la ganzúa y la escopeta. Llevamos el antídoto para el coronavirus que tiene Jill. Welcome. Serpiente, no sé si saldrán también en el remake.
como vienen las arañas, tío, encarnizada por mí, ¿eh? Venía así con las patas así para arriba, en plan ovejo mix. Pero venía a tope, ¿eh? Star. Bien, vamos. Nos queda el parque y el laboratorio, tío. Parque y laboratorio. Parque y laboratorio. ¿Te gusta? A tope, hielo. Eso por aquí, eso por acá. Esto no me vale. Con solo eso me conformo. Ahora mismo. Vamos, Jill, tú puedes. Demuestra lo que vales. Estás. Viene andando, ¿eh? Si viniera corriendo se oye, ¿eh? Esas pisadas de mastodonte. Pam, pam, pam. Tengo preparada la chuleta del laboratorio. No sé si me va a valer para hacerlo rápido. Intentar hacerlo rápido. Araña aquí, pues lo visto se fueron de vacaciones o yo no sé dónde se iría la araña. En el parque. Venga, va, no pierdas el tiempo ahí con la campana, oye. Se queda tonta mirando la campana. En fin. Stars. Vale, directamente ahí cogemos la llave del parque y cogemos las granadas. Quiero coger las granadas, tío. Estas granadas que me van a venir muy bien para el gusano, para luego convertirlas en... No sé si habrá más aquí. Vamos. Así que nada, vámonos. Es que no quiero perder más el tiempo aquí. Tenemos ya el parque. Hacemos el... Vale, vámonos. Miedo me dan que me peguen un zarpazo y me manden al otro barrio, tío. Bien, zombies, tío. No me gusta los hunters aquí, tío. Sí, sí, aquí salían perros, ¿no? O hunters, es que no me acuerdo ahora. O lo juego un fácil, lo juego un difícil.
Vale, la bala de Manu, si eso las cojo a la vuelta. Tienes suerte, tío. Te pegan un porrazo y te quitan la cabeza los mierda hunters estos, tío. Pa 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 pam. Están revueltos, están revoltosos. No, tío. Me he equivocado, tío. Se ve, me equivoco, tío. Vamos a la zona del cementerio, ¿no? Cementerio. Aquí tenemos que coger el mechero, ¿vale? Tengo que coger el mechero. A mí el que me traba, ese sí lo tengo claro, es el estoy preparando ya para no perder ni el tiempo. O sea, entrar, coger lo que tenga que coger ahí. Creo que es una llave. Vamos. Cojo esto de aquí. Cojo. Mechero. No, coño, mechero. Esto lo dejo. Banzúa también la dejamos. Yo creo que todo bien, ¿no? Estoy yendo lo más rápido que yo puedo, tío. Es que hay mucha gente muy buena, tío, subiendo este juego, haciéndolo en tiempos brutales, ¿eh? Pero gente que lo tiene trillado ya, ¿eh? Muy trillado, tío. Check it shot. Venga, Jill, no te quedes empanadita. Ya no te necesitas el mechero, sí. La barra. Hola, mamacita dulce de mí.
Bien. Vale. I'm quite impressed you've met. Estamos muy cerca ya del final. Muy cerquita ya, ¿eh? Bien, vamos. Vale, salimos de las alcantarillas. De arañas, tío. ¿No ves qué pedazo de arañas? Me parece que sea un poquito de tiempo. Cojo dos plantas. Por si acaso. Me preparo la chuleta ya del laboratorio. Vale, déjame llevar el parque, nos vamos. Venga, estamos ya muy cerca del final, ¿eh? ¿Bateremos el récord? ¿Mi récord lo batiremos? Uf. Mi récord está en 1.49. Yeah.
oe, 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 oa. Verdad creo que todavía no he utilizado la escopeta, ¿eh? Estamos haciendo por ahí con la música, ¿eh? De aquí a las 8 ya la gente pone ese homenaje a la gente, pues, que trabaja en hospitales y todas las historias estas, tío. Están haciendo una labor increíble. Vamos a ver que tengo aquí la chuleta. Para hacerlo rápido. Vamos a decirle que sí. Venga, vamos a ver la A. Izquierda. Izquierda. Vale. No. No. Cuando te pasa estas cosas, tío. A ver. Izquierda. Izquierda. Atrás. La C. Izquierda. ¿Salemos ya? No. Me he equivocado, tío. Dos cortas y dos largas. Vale, la que tengo mal es la A. Puede ser que sea así. Quiero hacerla más rápido mirándola. Intenta preparármela ya. Todas las pólvoras. Y ya. Así no entretenerme ya para nada, tío. Me la preparo aquí. Vale.
Venga, vámonos. Tenemos que bajar el tiempo, tenemos que bajarlo, chicos. Pasando de esto, he roto el barril. Digo, vaya a ser que esté ahí un hunter y me la lía parda, el disco y nos vamos ahora. Para que no te engañe la cinemática, vete para acá. Hacemos lo de los vapores y hacemos el primer enfrentamiento con Némesis. Cogemos la tarjeta y combate final. Combate final. Sí, es que se demora mucho lo que son las puertas, tío. ¿El anillo para cuándo? Me diréis, ¿por qué canta el anillo para cuándo? Porque lo estoy oyendo por aquí. ¿El anillo para cuándo? Voy todo lo más rápido que puedo, chavales. ¿El anillo para cuándo? Vale, cogemos el ascensor de nuevo. Bien. ¿El anillo para cuándo? Warning. Warning.
Proceeding with operation. El anillo para cuando. Vamos, Stars. Vamos, chavales, canten conmigo. Welcome. All right. Stars. Vamos. You can't hide forever. Welcome. Venga, agáchate, Jill. Haz un movimiento sexy. Vale, ahora. Rápido. Stars. No me pierdas tiempo, tío. Venga, va. He perdido la cabeza por mí. Venga, nuestro récord está en 1.49, chicos. Vamos, vamos, vamos. All personnel evacuate immediately. Vamos, Jill, un poquito más de esfuerzo. You can't hide forever. No sé si coger, pero doy unos segundos. Vamos, vamos, Nicolai. That's it. We've got to find a way out of here. Now! Warning. Miss. Vamos, 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 Jill. You can't hide forever. Tenemos que bajarlo. Oh.
Yo creo que la equivocación aquella del principio me va a costar bajarle tiempo, tío. El de la manivela, tío. El de... Vamos, Jill. Qué raro es no estar en directo con vosotros, ¿eh? Ya lo digo yo, tío. Cambia mucho la historia, ¿eh? El poder estar con vosotros ahí. Pero bueno, estaré en el chat seguro, con vosotros. Vale, viene el ovejo ya, chicos. Estamos muy cerca ya, ¿eh? Tenemos nuestro propio récord. Wow. Vale, la tenemos las tres. ¿No quieres estar? Yo te daré stars. Tiene que caer ya, ¿eh? Muere, perro, con la espalda. Vale, vamos. Le tenemos que pasar del monstruo para el speedrun, ¿eh?
Vale, lo ignoramos y así menos tiempo. Vamos a ver si bajamos. El tiempo, chicos. Recordar, 1.49 es mi mejor tiempo. Oye, pasa que hemos cometido un error bastante grave, tío. Jill. It's over, Carlos. It's over. What are you talking about? Don't you hear that? There's a second chopper, and it's here to rescue you. But who is it? Who could possibly be looking for me? It doesn't matter. We just have to be there when it lands. Ah, todo el trabajo lo he hecho yo, Carlos. Te quejarás, cabrón. Vamos a ver el tiempo, chicos. Vamos a ver el tiempo. Vamos a cruzar los dedos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que hemos bajado el tiempo o no? Bueno, a ver si lo hemos bajado un minuto, aunque sea. Yo creo que no, ¿eh? Chavales, pues esta vez no lo hemos pasado en las sombras, no lo hemos hecho en directo, pero bueno, ya sabéis que siempre estaré con vosotros ahí, seguramente estoy abajo. Para los que habéis pasado, chicos, si os ha gustado el estreno, no olvidéis dejar un buen like. Si sois nuevos, no se olviden de suscribirse al canal. Y nada, pues, para ir creciendo poco a poco la comunidad. Y nada, este directo también va dedicado para todos aquellos que estáis en casa confinados, en esa cuarentena de este gran problema, esta gran enfermedad que está por ahí rondando en el aire, que es el coronavirus, para toda esa gente que está en casa. Y que bueno, pues os has hecho pasar un buen rato, por lo menos en casa viendo el directo. Pues esto va dedicado para todos vosotros, ¿vale? Así que nada, ya lo saben, chicos. Vamos a ver si hemos bajado el tiempo. Y si no, bueno, hemos estado un ratito, cómo no, en mi juego fetiche del canal, que nosotros, que es Resident Evil 3 HD Project. ¡Tapá! Ahora dirá el ovejo, vaya musicón, me se ponen los pelos como escarpias o como púas. Vamos a cruzar los dedos. Por favor, bájalo que sea un poquito, ¿no? Un poquito. Un poquito. No sé si esto se puede adelantar. Por lo menos un poco, tío. Recordadlo, en 1.59 es mi récord. Vamos a ver la marca que hemos hecho. Yo me conformaría con bajar de 1.49, pero creo que no va a ser posible. Aquí tengo yo mis marcas, ya ves por ahí 1.49. Es en un directo. En un estreno, en... no sé si hemos bajado algo. Así que... No las tengo todas conmigo, ¿vale? Porque... fallé en el tema ese de que tenía que haber dado la vuelta e irme a la manguera. Ahí creo que perdimos un valioso tiempo, tío. Así que... Va,
Vamos a verlo. Por favor, por favor. Vamos, vamos, vamos. 1.37, chaval. Sí, señor. 1.37 ya. De casi 10 minutos le he bajado, ¿eh? 1.37, chavales. Brutalísimo, brutalísimo, brutalísimo. Grande, sí, señor. Tiene que ver mucho, chicos, tiene que ver mucho el estar en un directo leyendo comentarios, estar atento al chat. Eso distrae mucho, tío. Bueno, pues 1.37 para mí es todo una hazaña. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado este estreno, espero que hayan disfrutado conmigo en este gran juego que es Resident Evil 3 HD Project y espero que se lo hayan pasado bien. Así que nada, chicos, nos vemos hasta el próximo vídeo, hasta el próximo directo. Espero que sea pronto. Chao, chao.